Rápidamente volvemos al contacto con nuestros compañeros allí en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Mariano, te escuchamos. ¿Con quién estás? Adolfo Rodríguez, ex presidente, en ese carácter está aquí. ¿Cómo anda, Adolfo? Muy bien, buenas tardes a todos. Río Cuarto, qué ciudad. Cerca de sus pagos. Sí, cerca de mis pagos. Una hermosa ciudad pujante, trabajadora, llena de productores, de emprendedores. Muy linda ciudad. ¿Qué significa el pacto de hoy? Bueno, creo que puede ser el intento de dar vuelta a la página de la historia y retomar el camino del progreso del que la Argentina nunca debió apartarse. ¿Usted confía en el pacto? ¿No es una foto política? Se lo consulto. Bueno, yo trato de creer. Yo soy optimista. Pienso que el presidente hasta ahora está cumpliendo con su palabra empeñada. Y eso tiene mucho valor. Yo cuando dicen... Pero hay muchos argentinos que la están pasando mal. Sí, 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 es cierto. Pero cuando dicen déficit cero y lo cumplen, si lo están cumpliendo y lo van a cumplir, la Argentina va a empezar a recuperarse. Porque es como cuando en una familia se está gastando de más. Y un día alguien en la familia, la mamá, el papá, uno, dice, no basta. Ahora vamos a gastar lo que tenemos. Adolfo, con respecto a San Luis, está sin gobernando un Rodríguez A, ¿cómo lo ve? Ah, está gobernando Claudio Poggi, muy bien. Pero sin ningún Rodríguez A dentro de lo que fue la estructura de gobierno. No, sin ningún Rodríguez A. Está gobernando... ¿Está cerca de Poggi? Estoy cerca de Poggi, sí, me parece que puede hacer un buen gobierno. Y estamos tratando, formamos parte de la convergencia, y estamos tratando de ayudar a que gobierne bien. Muchas gracias. Un saludo para todos los de Río Cuarto. Amigos. Adolfo Rodríguez, el ex presidente de la Nación. A ver, vamos a escuchar al gobernador de Salta, a Gustavo Sáenz. Gobernador. Gobernador, disculpe, recién llegamos, estamos en vivo para Río Cuarto. Bueno, ¿cuáles son las expectativas de este pacto? La verdad que muy contento y bueno, esperando el pacto de mayo, llegamos a julio, pero bueno, un día importante para todos los argentinos, el Día de la Independencia, poder estar acá en Tucumán, en la cuna de la Independencia. Nos emociona a todos y celebramos que podamos hacer este encuentro, ¿no? ¿Qué expectativa política tiene? Digo, desde lo financiero, para las provincias, un mejor diálogo con el gobierno nacional. Mire, yo soy de aquellos que desde el momento que asumió entendió que había que acompañar y que había que dialogar y que había que consensuar, porque en definitiva esa es la democracia y eso es la política. Independientemente de las formas de ser de cada uno de nosotros, tenemos la obligación de gobernar y acá no es un club de amigos, acá es un club, acá somos un grupo de políticos y dirigentes que tenemos que tener responsabilidad cívica y ciudadana y democrática y saber que acá tenemos que trabajar y trabajar de manera conjunta. Si le va bien al presidente, le va bien a los argentinos, y si le va bien a los argentinos, lo va bien a toda la provincia. Un pacto muy federal, el pacto de Güemes. ¿Cree que puede tener allí algún tipo de incidencia, que se puede emparentar con este pacto de mayo? Pero por supuesto, nosotros empezamos con el pacto de Güemes a trabajar desde el norte argentino, por las... reclamando las asimetrías y las injusticias que existen entre el centro del país. Todavía existen, ¿eh? Y que lamentablemente, si no nos ponemos firmes, van a seguir existiendo desde que nació la patria. Esto no es de este gobierno, ni del anterior, ni de otro. Hay muchas obras de infraestructura que necesita el norte argentino. Tenemos lo que el mundo demanda, pero no tenemos la forma o la oportunidad de crecimiento si no se brindan esas obras de infraestructura. Nosotros, en el caso personal de Salta, yo invité a los exgobernadores, fueron a los diputados, a los senadores, a todas las fuerzas vivas de Salta, firmaron este pacto, el presidente lo recibió, estuvieron varios gobernadores acompañando también, porque ahí se plantea el corredor bioceánico, en la discusión de la coparticipación. Creo que ha tenido mucho que ver en todo esto, y bueno, Güemes ha tenido mucho que ver en todo esto también. Gobernador, ¿sirve este pacto y este acto del 9 de julio para reflexionar, digo, por alguna diferencia, ausencia de algunos gobernadores que todavía no entienden ese diálogo? No, yo creo, primero que nada, en democracia, yo soy muy respetuoso de las decisiones y de las actitudes de cada uno de los gobernadores, y por sobre todas las cosas, respetuosos de los pueblos que han elegido a esos gobernadores. Así que cada uno es responsable de sus actos. El que quiere estar hoy día,
estará aquí acompañando. El que no quiere estar es una decisión muy personal y bueno, tendrá que dar la explicación de por qué siente que no tiene que estar. Yo siento que debo estar, yo siento que debo acompañar y yo siento que es lo mejor que le puede pasar a Argentina, que de una vez por todas dejemos de pelearnos y nos pongamos a trabajar todos juntos. Bueno, gracias. Muchas gracias, gobernador. Gracias, chicos. Allí estaba, pasaba Adolfo Rodríguez Saá y el gobernador de Salta, aquí en lo que es el ingreso, ¿no? Decíamos donde es el punto de convocatoria para lo que va a suceder luegomente allí en el microcentro, en la casa histórica de Tucumán. En un día realmente, Mariano, muy pero muy frío, te vemos muy, muy abrigado. ¿Qué se espera para esta noche? Más frío todavía, ¿sí? Más frío todavía. Le habíamos dado una licencia, sí, había recuperado la temperatura, había llegado al menos a 12 grados aquí en San Miguel de Tucumán, ¿sí? Pero a medida que van pasando las horas va cayendo a plomo, ya estamos en un dígito, según tenemos entendido y estábamos revisando, y se esperan 4 grados para el momento de la firma del pacto. Así que bueno, vamos a tener una jornada larga y fría, Jorge. Bien, perfecto. A cuidarse entonces. Marianito, volvemos en minutos cuando vos lo decidas. Tenés prioridad para volver a entrar y contarnos qué está pasando allí en San Miguel de Tucumán. Cómo no, muchísimas gracias. Adiós, hasta luego.